Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Hoy vamos a hablar acerca de un hallazgo. Hay una nave, una embarcación que fue hundida hace muchos años atrás y que hoy, gracias a esta extraordinaria bajante que está quejando de nuestro río Paraná, se está dejando ver. Ahora, constituye en un verdadero patrimonio de valor incalculable porque permite reconstruir la historia y también permite considerarlo como un gran atractivo. Esto ocurre en Itaibaté. Vamos a dialogar con el propietario de Cabaña Don Kiko, allí en Itaibaté, que tienen sus tierras y tienen su propiedad bien frente de donde apareció esta histórica embarcación. Así que dentro de un ratito vamos a conocer la historia. Por otro lado, también vamos a charlar nada más y nada menos que con un bailarín, coreógrafo, director escénico. Estoy hablando de Luis Marinoni López. Hoy vamos a tener una charla mano a mano aquí en el programa. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos y lo hacemos ya mismo, con actualidad, haciendo un repaso por los principales temas. En el marco del inicio de la Semana Mundial del Gobierno Abierto, que fue ayer 3 de mayo, que hasta el próximo 10, la municipalidad organizó un hackatón en un formato exclusivamente virtual. Es la primera vez que se hace con esta modalidad por cuestión lógica del contexto de pandemia que vivimos, y fue una oportunidad propicia para que muchas entidades y organizaciones públicas y privadas, entre las que encontramos la universidad, organizaciones no gubernamentales y empresas del sector de las comunicaciones e informática, apoyen esta iniciativa que transcurrió durante el día sábado y domingo, teniendo más de 12 charlas y exposiciones abiertas que se transmitieron en vivo para toda la ciudadanía. Tuvo más de 350 asistentes a todas estas charlas. Hubo un equipo, una propuesta final con 8 prototipos, o sea, 8 equipos generaron un prototipo cada uno para buscar soluciones. Y la temática que abordamos o que atacamos entre todos los participantes fue la de las dos emergencias que vivimos, el coronavirus y el dengue. Por eso se denominó CODEN 2020. Es una propuesta de abordaje colaborativo. La modalidad implica ofrecer un problema o poner a consideración de, en este caso, los participantes un problema, que nuestro problema era cómo afrontar la pandemia del coronavirus y cómo afrontar la situación del dengue. Y a partir de eso, con distintas charlas de especialistas, transcurriendo en 6 ejes temáticos, se pudo brindarle las herramientas conceptuales a los participantes para que ellos generen una propuesta para combatir esto, para abordar esto o para resolver un problema que tiene que ver con esto. La verdad es que estamos muy satisfechos. El intendente participó de la apertura y el cierre y pudimos ver que todos los participantes lo hicieron con un enorme compromiso. Los mentores, gente que voluntariamente se anotó para guiar a estos participantes en las temáticas, lo hicieron con un enorme compromiso y terminamos teniendo 8 prototipos que van desde un sitio para poder chequear la información de la pandemia, si es verdadera o falsa, y transmitir certeza a la ciudadanía, evitar lo que se denominó en este ciclo infodemia, o sea, estamos bombardeados de tanta información que no sabes qué es verdadero y falso, pasando por mapas para ubicar los distintos casos, ya sea positivos o de dengue, para poder de esa manera abordar la prevención y la solución, a distintas herramientas tecnológicas que buscan darnos soluciones para esto, creativamente, a estos problemas que hoy estamos afrontando y que no sabemos cuándo van a terminar. Momento de establecer una pequeña pausa comercial. Agradezco como siempre a Ludovica Botier, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchísimas gracias a Brisa Spa Urbano. Ya reserva tu turno con tiempo. Sabes que en Brisa
te cuidan con todas las medidas de bioseguridad para que te sientas bien, conforme con tu imagen, cuidada, con las uñas arregladas, mimada en todo sentido y mimado también, ¿por qué no? Te esperamos en Brisa Spa Urbano. Gracias también a De Colores Accesorios. Flavia está preparando unas escarapelas divinas. Mayo es el mes de la patria y podés lucirlo con De Colores Accesorios. Hay otra página también, la de Flavia Consorti. De Colores está funcionando, está atendiendo al público de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 13 en su local comercial, con todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias también al Banco de Corrientes, que con su plataforma online hoy te facilita la vida. Gracias, Banco de Corrientes, por seguir acompañándonos siempre. Momento de establecer una pequeña pausa, no se vayan, volvemos en un ratito nada más. A la vuelta te llevo a Itaibaté a recrear la historia. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y más.
Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila, o llámanos gratis al 0800 555 098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Paraná está experimentando una de las bajantes más pronunciadas en los últimos 40 años. Lo hablamos mucho. Nuestros peces están sufriendo horrores, pero también, por esto de la pandemia, todos nuestros emprendedores turísticos lo están sufriendo también. Ahora, una buena noticia dentro de todo este contexto. Se ha podido divisar un hallazgo, tal vez el único del país, de un barco a vapor a orillas de Itaibaté. Quiero presentarles a Raúl Sopérez de Cabaña Don Kiko, un emprendedor turístico que me recibe hoy en su casa y me va a contar cómo es esto de tener este hallazgo que puede ser considerado patrimonio de la humanidad en Itaibaté, Corrientes. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias, ¿eh? Muy bien, Miriam, muy bien y bueno, feliz como perro, como dos colas, como decimos por ahí en el campo. Porque lo que empezó jugando hoy, como vos decías, ya es patrimonio de la humanidad, porque desde la Subsecretaría del Instituto Nacional de Antropología, el equipo de arqueología concretamente, se comunicó con nosotros, porque esta organización que es gubernamental, tiene que ver con el Ministerio de Cultura y otras subsecretarías de la Nación, sí, también están unidas a institutos a nivel internacional, donde esto pasa a ser patrimonio de la humanidad, porque hay una carta a nivel mundial que todas embarcaciones y otras cosas que no sabría decirlo ahora, porque tengo por ahí en PDF lo que la Nación nos acaba de mandar por este hallazgo, por la visibilización, sí, que hacen vos, Miriam, y muchos otros en la provincia que ya ha pasado los límites del país, porque nos han llamado ya de 3 canales, 2, 3 y televisión española, desde Costa Rica a través de una conexión de argentinos para hacer una conexión con la National Geographic, y así también con CNN Miami. Créalo, nosotros empezamos jugando. Esto es un pueblo del interior del interior. Y tenerlo enfrente a mi casa, porque no es porque está hundido ahí por casualidad, porque tiene toda una trayectoria de lo que ha sido comunicándose a través de las... los cuentos de la familia de este barco, y que tiene que ver con la familia, concretamente, porque desde los Álvarez Núñez, después los Gallinos, en la intervención en 1876, gobernador federal en ese momento en Corrientes, manda a su primo y funda de alguna manera parte de la fundación del pueblo y se fusiona aquí. Por eso que tenemos esa relación directa con este barco. Nosotros no somos dueños ni nunca lo consideramos. Este es patrimonio del pueblo. El pueblo sabía la existencia. No sabía. Pero siempre estaba oculto en las aguas del río. Mire, ¿quién sabe leer el río? Y Miriam sabe que ahí existía, porque sabemos que no hay piedra de tal tamaño para lograr el borbollón que estaba logrando. Nosotros sí teníamos conocimiento. En una bajante más, no tan como esta, no hemos anclado. Tal es así que nosotros debemos tener unas 7-8 anclas de barco, de lancha, que se han anclado ahí sin saberlo para pescar, porque ese río, lo que ha hecho ese barco es ponerle freno a tantas cosas que han venido rodando y que los tesoros naturales que tiene este río abajo, en su lecho, es increíble. Ahora, nosotros estamos viendo imágenes que nos han facilitado, muchísimas gracias a Dionel y a la gente de Itaibaté por esta producción, realmente estoy muy agradecida. Ahora, esto está todavía sumergido, está a tan solo 10 centímetros, está visible. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora está, calculé, unos 40 centímetros, 50 centímetros.
porque creyó el río, gracias a Dios. Usted lo dijo, porque sobre que llovido mojado, decía la abuela, sobre qué pandemia está rebajante que afecta tanto a los peces del río, ¿no? Sí. Más cuando no se lo cuida, que hay provincias que no recién ahora empezamos la gente del río a tomar conciencia. Ya fue Corriente, dentro de todo lo ha tomado. Siempre Corriente tuvo una postura distinta al país para preservar. Hay que aclarar eso. Es gracias a Dios. Lo que no se puede tocar. Por los años que tiene, está bastante deteriorado. Nosotros lo hemos hecho, lo que conocen de buzo apnea, que se llama la forma de sumergirse sin equipo, porque dado que no hay polución, el ser humano no está haciendo movimiento ninguna, porque así como las noches con estrellas aparecen días, noches con luna, bueno, en el río se ve hasta 2 metros. Por eso yo digo siempre que todo el Cancún del Nordeste se va guardando la distancia, ¿no? A veces nuestros pobladores o nuestros políticos no saben realmente que nosotros tenemos oro en polvo, realmente tenemos oro en polvo. Y esto hizo de que nosotros pudiéramos visibilizarlo muy fácilmente, donde nos anclamos y después ya a 10 metros quedó. Nadamos y nos sentamos, son los primeros seres humanos después del hundimiento en estar arriba del barco. ¿Estaba ¿Han estado abajo? Sí. ¿Está datada la fecha del hundimiento? No hay un registro directo. Hemos pedido a la gente de prefectura a nivel nacional, estamos elevando a través de la gente de Cristian Murray, que es del equipo de arqueología subacuática de la Nación, sí. Pero no podemos confiarnos porque no hay muchos datos de estos hundimientos, y por lo tanto lo único que tenemos, porque hay un nombre que apareció por ahí, como vos decías. Sí, a mí me pasaron ese nombre. Es un nombre que se le puso para hacer una clase con respecto a eso en el pueblo. El pueblo tiene conocimiento. La escuela hizo un video, que está en YouTube, donde se le puso un nombre que no existe. De ahí se tomó gente, pero es un nombre de fantasía que se le dio para darle, de alguna manera, más identidad a lo que es nuestro, porque se habla de aparecidos, de capitán, ya no de la cantidad de tripulantes, que imposible, si entraban eso no podían ser, porque este barco lo que hacía era llevar cuero salado, porque esta casa era saladero, estamos viviendo. Esta casa donde llovió tiene más de 200 años, vos lo conocés. Sí, la conozco. Y que era, dicen, la ex Estancia Gallino, y hoy funciona Camping Cabaña Don Kiko. Ojo, que es la ex Estancia Gallino, que no es Punta Gallino, como están desinformando algunos canales de la provincia de Frente, y que no son 60, 70 años, son más de 120 años, 130 años, calculemos que está esto así. Por eso que toma partida la Nación y esta secretaría para preservar a nivel nacional e internacional ese barco. Wow. No tenemos idea de lo que tenemos. Nosotros nos consideramos guardianes, nada más. Lo hemos sido siempre, culturalmente, y hoy lo podemos hacer físicamente, porque no vamos a permitir, aparte porque está prohibido, tocar nada de ese barco, no se lo puede mover, porque aparte, hablando con esta gente que sí entiende de esto y que vive de esto, de estas secretarías gubernamentales que nos acaban, de Peter Murray, que se comunicó con nosotros, estamos en contacto permanente, el invitado, estamos para armar algo, lo que pasa que es una cuestión de dinero y cómo está el país para hacer un santuario de esto, porque hay muchas cosas que a través de los años, nosotros hace 10 años tenemos el ancla de la cadena. Digamos, lo que yo he hecho es preservar, es ser un guardián de eso, pero no significa que, pero no se la puede tener más tiempo, porque necesita tratamientos para que... Claro, para preservar, estamos hablando de... Claro, de y si no tiene que volver a su forma natural, y volver a la forma natural sería para que se lo roben como hacen, no aquí, en todos lados, y llevarse las cosas como souvenirs. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente tome conciencia de que Itaibaté hoy tiene un tesoro más, un tesoro que ustedes, como bien lo decía Raúl, son guardianes de que nadie lo toque, ni nadie lo deteriore, ni nadie se lleve a ninguna parte, y ojalá que esto en un tiempo pueda ser extraído de la mejor manera para que se pueda consolidar como un monumento para visitar, como un atractivo más, ¿no? Bueno, el hecho de saber que está ahí, invito, porque ya he tenido invitaciones de otras provincias, sí, de Santa Fe y Misiones, para lograr un acuerdo para que la parte de buceo la hagan alguna empresa, sin nosotros la parte de alojamiento. Pero acá hay que darle lugar a quienes visibilizaron por debajo del agua primero esto, que fue la gente de Cruz del Sur ahí de Corrientes. Entonces aprovecho, bien, si alguien tiene la conexión. Yo no los conozco, porque lamentablemente no vinieron a la fuente, por eso la desinformaron en vez de informar realmente de la... Te vamos a conseguir el contacto. Te vamos a conseguir el visibilizarlo contacto y ponerlo en contexto y darle el valor, como decía... diputado nuestro nacional, que es hijo del pueblo, Agustín Portel, es ponerlo en valor.
¿Me explico lo que quiero Perfecto, me decir? encantó, Y me eso es lo que encantó. hemos hecho. Y hoy, si usted que está en el medio, si calcula que todos los medios de aire, y calcule que debe haber más de 80 radios de todo el país donde tenemos que dar, créalo, yo no soy periodista, usted no me conoce, yo soy un trabajador de turismo, vivo en un lugar, trabajo de campo, venía, como le dije, con el tractor de la tranquera, estoy haciendo planta, llovió, entonces estoy haciendo un trasplante por la época. Entonces le dije, bueno, no puedo porque me tengo que bañar, porque imagínese cómo estaba. Y yo de estas cosas, a pesar que me gusta y no tengo miedo ni vergüenza ni a las cámaras ni al micrófono, bueno, uno tiene esa forma de ser, tengo que dar, ¿cómo se dice? Dar turno. A ver. Pero está Míralo. buenísimo. Y Mire, Dios. Jerónimo, a través de Lionel, que es muy amigo, me dice, papi, no hay problema. Acá lo que tenemos que hacer es visibilizar mucho más esto. Calcule que usted, si todos los medios, todos los portales, si se los puede nombrar, como desde Clarín, Nación, Página 12, Mitre, todo, Infobae, todos. Y a nivel, hoy calculé que más de 40 millones de personas están sabiendo que hoy nuestro pueblo dejó de ser un pueblito más por solamente conocido por la pesca, porque la verdad que esto es para, como yo siempre dije, está la mezcla del pecador. Sí, con esas barrancas maravillosas, es Así que increíble lo que imagínense tienen cómo ustedes. estamos, lo que Me significa para mí alegro. pues, Me y para alegro. todos. Y ahora ya tenemos el Surubí el Dorado, lo tenemos a Diego Gutiérrez y tenemos el barco hundido. Ya más famosa no podemos ser. Y tenemos a Cabaña Don Kiko. Bueno, Les quiero enviar son un beso. 33 años ya. Es Y muchísimo y somos la sé primera que. empresa de capital argentino en el país, o la primera empresa cofinanciada por el Consejo Federal de Inversiones por hacer del Mercosur una pyme de servicio. Todas las cabañas, todos los que empezaron en Don Quico, decía el lema, Santa María y todo Río Grande del Sur, Santa Catarina, Santa María porque ahí tenía muchos amigos, y el estado de Paraná, el estado lindante brasileño, decía, si va Don Quico, conozca Itaibaté. No era si va Itaibaté, conozca a Don Quico. Si fue, dejamos de Exactamente. ser un punto en el mapa. Quien no lo quiera ver por una cuestión de esas cosas que existen en todos lados, ya es problema de ellos, pero la gran mayoría sabe que si algún día me tocara dirigir los intereses de este pueblo, voy a hacer que sea más conocido que la luna. Porque a eso me encanta hacer. Y para eso estoy preparado. Muchísimas Hasta gracias, las pruebas, ¿no? Raúl. Sí, totalmente. Raúl, muchas gracias por este tiempo, gracias por las imágenes que nos enviaron y ojalá que pronto, cuando ya esto de la pandemia sea un recuerdo, podamos ir a mostrar en vivo y en directo esto y yo les Deje venir quiero... con la gente de los buzos de corriente, Voy a porque ir. esos muchachos fueron los primeros, lamentablemente no vinieron a la fuente, pero Voy nunca es a tarde, ir. porque ahora, porque, bueno, no lograron visibilizar la forma que lo hicimos nosotros, hoy la tecnología, mi hijo, una sobrina y amigos han hecho que esto pasara, creo que hasta los marcianos saben de este barco, Pero si bueno, decía alguien por acá. muchísimas gracias por esta posibilidad. Te mando un abrazo enorme, enorme. Felicitaciones por ser guardián y por tu interés por difundir esto que se ha convertido en un gran atractivo también para la localidad. Bueno, una sola más cosa quiero decirle. Gracias a Sí. Dios hemos puesto en valor esto y el intendente le propusimos a Walter Almirón de que lo propuse con mi hijo y tengo otra propuesta para que lo declare patrimonio municipal, cultural, digamos, y turístico. Y a su vez, por lo tanto, somos un país federal, provincial y nacional, ¿no? Lo demás se No encargará, para pero la idea, a mí la no. cabeza. Es que eso tiene que Tenemos ser oro en así, polvo, tal tanta cual. arena, ¿cómo se hace el diamante? Vos sabés que eso se funde. Nosotros tenemos mucha arena, hagamos diamante. Así Podemos es. hacerlo. Dios quiera, me encanta tu entusiasmo y va a salir todo bien. Así que vamos a seguir de Si Dios cerca este quiere, Dios dice. tema. Así va a ser. ¿Cómo Vamos a no? seguir de cerca este tema y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias por esta oportunidad de visibilizar este patrimonio y este tesoro para Itaibaté y para la provincia de Corrientes. Gracias al Aprovecho. pueblo Itaibaté que Exacto. ayudó para que esto también a mucha gente que sigue y está colaborando y se pone a disposición para preservar esto. Un abrazo enorme para todos los prestadores de servicio, para los Ah. hoteleros, guías de pesca. Para todos les mando un cariño grandote, grandote, grandote. Y ya nos vamos a ver en vivo y en directo. Vamos a ir a Itaibaté nuevamente. Vamos a disfrutar de las fiestas y vamos a tener una jornada de pesca. Un abrazo Si grande. Dios quiere. Así va a ser. Un beso. Poder realizar buceo, poder estar en contacto con la historia
Todo lo que nos contaba Raúl recién en esta interesante nota, le mandamos un cariño enorme a él y a todos los operadores turísticos de toda nuestra provincia de Corrientes. Un gran abrazo y fuerza que esto también va a pasar. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. Al regreso ya vamos a estar dialogando con el maestro Luis Marinoni López. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Y la verdad es
que a mí me une una gran admiración y un gran cariño por este coreógrafo, bailarín, director, una persona que da muchísimo en cada composición, en cada puesta en escena. Nos sentimos orgullosos de decir que tenemos el ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé y su director es nada más y nada menos que Luis Marinoni López. Luis, gracias por esta posibilidad de charlar contigo y perdón la composición que tenemos. ¿Cómo estás? Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, siempre es un gusto escucharte. Gracias por tus palabras y bueno, creo que todo esto lo hemos construido juntos. Realmente lo hemos construido juntos. Así que bueno, gracias siempre, siempre gracias. Me emocionas porque la verdad es que en este tiempo ya van más de 50 días que estamos todos en este contexto de distanciamiento social y es como que las emociones en este tiempo están muy a flor de piel, ¿no? Y el reencuentro es como necesario poder charlar y no puedo dejar de preguntarte cómo te estás adaptando y cómo estás pasando este tiempo. Bueno, indudablemente es un tiempo muy difícil para todos, para el mundo entero, para los que vivimos esta cuestión que tiene que ver asomarse, acercarse, enchamigarse con el arte, es mucho más fuerte aún, ¿no? Creo que poder vestir el arte y poder estar todo el tiempo trabajando para tal nos hace vivir nuevamente, ¿no? El arte cura, el arte cura. Y qué bueno que tengamos este tipo de momentos como para poder encontrarnos ahora desde la virtualidad. Capaz nos estamos perdiendo de ese abrazo que estamos acostumbrados, de ese apretón, pero nos están uniendo otras formas, ¿no? Así que, bueno, tratando de pasar de la mejor manera, generando actividades, creo que todo este tiempo estoy trabajando más que antes, ¿no? A todos nos pasa lo mismo, ¿eh? Sí, y qué lindo que así sea, porque nos mantiene con la cabeza puesta en el lugar en el que queremos estar siempre. Así que, bueno, vamos a decir que estamos bien, ¿sí? Y que vamos a estar mucho mejor y que cuando volvamos vamos a encontrarnos todos juntos con ideas mucho más grandes de las que estamos generando, ¿no? Exactamente. Bueno, le vamos a contar a la gente cómo surge esto, porque yo tengo acá la remera del Mensú y esto fue un regalo que vos me hiciste este año en el contexto de la fiesta en ocasión de una entrevista que tuvimos en este mismo programa. Contame cómo surge esta idea. Exactamente. Bueno, vos sabés que las personas que tienen esta remera son las personas que tengo un afecto muy grande en el corazón, porque son pocas las que tienen. Hemos sacado con un grupo de amigos, Natalia Pino Roldán, Jorge Wells, que la marca Wembe de aquí, que tenemos aquí en Posadas, y la primer remera que sacamos fue esta, con la imagen de Ramón Ayala, que es nuestro gran patriarca de Misiones, ¿no? Y del litoral y de Argentina, porque si hay alguien que nos iguala con esa ilusión y con ese nivel de palabra como bien lo tenía don Atahualpa Yupanqui, yo creo que es don Ramón Ayala, y este es fue como un homenaje, ¿no? De todos los ciclos que van a haber, porque van a haber un montón de ciclos con esta remera y van a estar presentes muchas autoridades artísticas que también nos construyen permanentemente nuestra identidad, ¿no? Así que, bueno, cuando vean que hay una remera de estas, ¿sí? Es porque hay un afecto muy grande detrás. Me siento honrada, la verdad me siento honrada y la luzco con mucho orgullo. Ahora, Luis, ¿qué es lo que más extrañas? Porque todos extrañamos y muchas cosas, pero Luis Marinoni, ¿qué es lo que más extraña? Bueno, el trabajo, mi trabajo es todo para mí, ¿no? Desde que, siempre digo, desde que abro los ojos hasta que lo vuelvo a abrir el otro día. El estar con mis bailarines permanentemente, porque si hay algo que me gusta, yo soy un director muy presente en el trabajo, no soy de esos directores que por hacer gestión no están en el ámbito. Yo no, yo hago la gestión y además estoy en el ámbito. Estoy con ellos, me gusta compartir todo el tiempo esa juventud que tienen, y que me contagian esa energía permanente de crecimiento todo el tiempo, y eso extraño muchísimo,
extraño muchísimo porque eso es lo que me construye y lo que me da fuerzas para seguir todo el tiempo. De hecho, ahora con todas las actividades que estamos realizando, cada día que los veo ahí trabajando, tomando las clases virtuales y todo eso, me pongo muy contento, me pongo muy orgulloso porque esto era lo que yo siempre quise, no solamente para mi litoral, sino para mi país entero, ¿no? De que los bailarines puedan realmente ver que pueden trabajar de esto, que esto es su trabajo, y me siento muy orgulloso cuando tienen esa responsabilidad de sentirse, cuando cumplen con la responsabilidad de ser profesionales de la danza. Así que los extraño un montón, ¿no? Sí, tengo a mi mamá que todos los días la cuido porque tiene problemas ya de salud, entonces tengo que estar con ella todo el tiempo, soy su único apoderado aquí en Posadas. Y entonces estoy con ella, entonces bueno, gracias a Dios no extraño a mi mamá, ni extraño a mi hermana, porque estamos todos conectados todo el tiempo, pero con mis bailarines, con mi ámbito de trabajo, realmente que los extraño muchísimo. Me imagino. Además, podemos decir que se logró precisamente en esta edición el Ballet Federal con una repercusión impresionante, con bailarines que vinieron desde distintos puntos del país para anotarse, para hacer el casting, para poder ingresar. Esto habla de un estándar de calidad que ha logrado el Ballet Oficial que es sumamente importante. Bueno, lo que sucedió este año fue maravilloso. Maravilloso desde el punto de vista de la construcción, porque todo lo que fuimos haciendo, obviamente desde el momento en que entré al ballet oficial y pensé esta manera de andar, ¿no? Siempre tuve un objetivo, y el objetivo que era que todos los bailarines deseen estar en el ballet oficial, por su contenido artístico, por su construcción intelectual con respecto al chamamé, por su experiencia misma de estar en corrientes y poder absorber todo lo vivo, la vivencia auténtica de un chamamé que está presente en cada esquina, en cada aire, en cada paisaje, en cada persona. Y lo logramos porque no es fácil de que bailarines de tan lejos elijan llegar a una fiesta tan grande como es la fiesta del chamamé y además trabaje tanto para lograr contenidos de ballet en todas las noches, Exacto. cosa que se da solamente en nuestra fiesta. Eso no Sí. sucede en otros festivales del país. Nosotros le damos el contenido de la danza todas las noches con propuestas diferentes, una tan diferente a la otra. Por eso de repente tenemos una noche en donde hacemos un chamamé de suelo con toda la esencia que necesita ser relevada desde el punto de vista escénico, y al otro día salimos con una obra con un alto vuelo que se va completamente para otros andares, y eso es un gran logro, eso no se logra fácil, y nosotros lo hemos logrado. Son muchas horas de ensayo y un compromiso impresionante de parte de todo el equipo, porque es una unidad. Sí, completamente. El ballet oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé es un equipo, realmente es un equipo, donde las vestuaristas trabajan, pero incansablemente hay que conocer todos los detalles, hay que conocer los cuerpos de los bailarines, los utileros comprendiendo cada una de las escenas para poder realizar todo lo que se ve. Lo que se ve es solamente el último escaloncito que es el producto final. Detrás de eso hay todo un trabajo que es la verdadera profesionalización de la danza, ¿no? Por eso yo siempre invito a todos los bailarines y al público en general a que se acerque a los ensayos del Ballet Oficial para que vea cómo es la construcción, porque además hay un detalle muy importante, que todo se logra en 30 y pico de ensayos. O Sí. sea, no es que tenemos un año o tenemos 2 años para lograr un estilo, una forma, que podemos madurar los contenidos, romper estructuras y volver a pegarlas. No, tenemos que probar una fórmula que tiene que funcionar perfectamente el día en que se presenta el ballet. Y eso para mí es un gran desafío, para los bailarines es un gran desafío, para el equipo es un gran desafío y para los asistentes, porque los asistentes de coreografía tienen que estar allí trabajando la matriz, porque los procesos de la construcción de las obras tienen etapas, ¿no? Hay que pasar las coreografías y después viene una parte
de entrenamiento absoluto, porque es muy probable que ese bailarín con tantas horas de trabajo se lesione, de hecho pasa, y hay que estar muy atento a esas cuestiones para no producir un quiebre que después te quede sin el bailarín que trabajó tanto para bailar. Todo eso es profesionalizar la danza, y lo estamos logrando desde el Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé. Ahora, Luis, una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Cómo te imaginas que va a ser esta edición 2021 en este contexto donde, dicho sea de paso, ninguno de nosotros nos imaginábamos en enero 2020 lo que íbamos a vivir en esta altura del año? Es muy difícil hacer futurología, pero ¿te imaginás lo que va a ser la fiesta en este contexto? ¿Lo pensaste? Creo que vamos a volver muy sensibilizados con un montón de cosas. Vamos a recuperar situaciones que pensábamos que eran al pasar, ¿no? Realmente vamos a volver a reconocer la importancia de las mínimas cosas, ¿no? Y eso va a tener que estar impactado en toda la fiesta, va a tener que impactar en lo artístico y en el contenido. Creo que cuando hablemos de Ñanderecó en el 2021, ya lo vamos a pensar diferente, ¿no? Que cuando hablemos del abrazo del chamamé, ya lo vamos a pensar diferente, porque sola como buena actitud de los seres humanos que somos, sí, necesitamos perder las cosas para valorar. Entonces, en este momento tan crítico, realmente creo de que va a ser una cuestión de transformación, ¿no? Desde el Ballet Oficial, seguro que vamos a poner en escena todo lo que significa este momento de la transformación. Y nos va a encontrar más fuertes, seguro que sí, porque vamos a volver mucho más unidos y vamos a poder abrazar al otro desde otro lugar y sentir su presencia y sentir la tierra y sentir el palpitar de ese corazón de la persona que baila con nosotros. Y lo vamos a valorar. Porque fíjate qué paradójico, ¿no? Porque el lema de este año es abrazo que enchamiga naciones. Vos fíjate lo loco que es en este momento donde anhelamos poder tener otra vez ese contacto nosotros que somos tan, tan abraceros, besuqueros, que necesitamos esa cercanía hoy donde vivimos el distanciamiento. Y bueno, nada mejor pensado sin haberlo sabido, sí, ¿no? O sea, qué importante que es que hoy el mismo título que se puso ayer lo leamos y lo decimos desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? Creo que es momento de mucho cambio, de mucha transformación y de darse cuenta que nosotros somos parte del mundo, no estamos por encima de nada, somos parte, ¿no? Y tenemos que ayudar entre todos para realmente construirnos como parte, ¿no? Como parte de la naturaleza, como parte del paisaje, como parte del planeta entero. Y que sirva el chamamé no para cerrar, que sirva el chamamé para abrir cada vez más, porque creo que todas estas cosas llegan para decirnos algo, ¿no? Y es solamente cuestión de saber escucharlo. Seamos inteligentes como para poder transformar todo esto en algo maravilloso y trascendental. Que sin lugar a dudas va a ser así. Yo le tengo tanta fe de que esto va a ser un despertar, un despertar hacia nuevas circunstancias, hacia nueva forma de ver la vida, hacia nueva forma de encontrarnos, hacia nueva forma de respetarnos, de valorarnos y de valorar todo nuestro entorno. Ahora, en este tiempo y en este contexto donde, como decía al principio, ¿no?, estamos todos un poco sensibilizados y estamos así como añorando, tenemos mucho tiempo, algunos, otros cada vez tenemos menos porque estamos haciendo mil cosas, pero tratando de aprovechar y convertirlo en una oportunidad. Leí el hashtag Yo Bailo en Casa y estás convocando a todos los bailarines a unirse también para seguir bailando.
Yo bailo en casa, es una idea que fue apoyada desde un primer momento por la presidenta del parque, la doctora Claudia Gauto, y que tiene que ver con encontrarnos en este momento tan difícil. En, bueno, la comunidad de la danza, creo que somos uno de los más golpeados con todo esto porque estamos acostumbrados a abrazarnos, estamos acostumbrados a ir a nuestras academias de baile, y como se han cerrado tantos institutos, tantos lugares que han cobijado siempre a la danza, estamos como con esa necesidad de poder encontrarnos desde algún lugar. Y los medios virtuales nos han ofrecido esta posibilidad y dijimos, bueno, del primero al 18 de mayo vamos a hacer 14 encuentros en donde podamos hablar del contenido de un bailarín. No solamente de la parte muscular, del bailar específicamente, sino de la construcción de la intelectualidad, porque la mente es la que ordena el movimiento, ¿no? La interpretación de un artista es a través de la mente, de cómo es capaz de ofrecer su inteligencia a favor del arte, ¿no? Entonces dijimos, vamos a construir todos estos encuentros con diferentes contenidos que tengan que ver justamente con la integralidad del artista, del profesional de la danza. Uno es profesional no desde el momento en que le pagan, uno es profesional desde el momento en que siente que lo es. Y así se han formado los grandes artistas del mundo. Así que bueno, este encuentro tan maravilloso que nos está trayendo tantos lindos momentos de encuentro, están hechos ahí, aquí, desde la casa, tomando la clase, leyendo un libro, construyendo con el profesor cómo pongo esta iluminación, por qué este color en el espectáculo, cómo puedo arreglar mi vestuario para salir a escena, para que el bailarín sea realmente completo, para que tenga un arma más para construirse en su profesión. Qué maravilla. Ahora, Luis, te consulto. Aquellos bailarines que no se inscribieron desde el primero de mayo o con anterioridad, ¿pueden sumarse a esta iniciativa o ya están cerradas las inscripciones? No, puede sumarse cualquier persona, solamente es cuestión de entrar en nuestros vivos que se dan en el Facebook y en el Instagram, y allí nomás cliquear Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento y ya entran y pueden compartir con nosotros este momento. Tomen la clase, bailen, escuchen, pónganse sus auriculares, disfruten de las cuestiones, pregúntense, pregunten a los profesores qué es lo que necesitan saber y allí estamos disponibles para todo lo que necesiten. Además, el baile genera endorfinas, nos pone de buen humor, nos conecta con nuestra esencia. Es maravilloso poder bailar, la verdad. Yo los admiro muchísimo y vos sabés que me quedo maravillada en patas del escenario mirando cada uno de los despliegues y los admiro, los amo realmente. Bueno, muchas gracias. Realmente vos conocés nuestro laboratorio, nuestro todo el tiempo, conocés el detrás y sos una fiel comunicadora de la emocionalidad que significa lograr objetivos juntos. La danza logra objetivos juntos y la Fiesta Nacional del Chamamé ha dado fe de que esto realmente sucede y es de verdad. Así que muchas gracias por siempre estar comunicando y contando a la gente qué es lo que pasa con el bailarín. Qué lindo momento para poder reconocer a los bailarines como profesionales del arte. Es que lo son y ojalá que, yo sé que hay un movimiento muy, muy interesante con leyes que promueven ese paraguas que pueda cubrir a todos los profesionales de la danza que hoy están como muy solos. Hay muchos bailarines que están muy solos, así que los tenemos que ayudar y tenemos que hacer que esto se sepa. Yo te mando un abrazo de esos virtuales, ahora tiene que ser virtual. Pero ya vamos a estar juntos nuevamente y te voy a poder dar ese abrazo con el corazón, sabes de mi cariño, y estamos todos juntos hoy y creo que van a ser más fuertes todavía los lazos cuando nos volvamos a ver, entre todos. Totalmente. Muchas gracias, Miriam, por todos estos momentos que siempre me ofreces. Gracias a la gente que escucha y que escucha atentos lo que significa la danza. Muchísimas gracias. Hasta pronto, si Dios quiere. Hasta pronto. Gracias.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Ya no tenemos que despedir. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por estar, por compartir con nosotros este espacio que hacemos con tanto cariño. Y por supuesto, hablamos tanto del ballet oficial que vamos a compartir una de los cuadros argumentales que engalanan la Fiesta Nacional del Chamamé. Me dio así como un poquito de nostalgia. Yo tengo ganas de ponerme uno de los vestidos y por lo menos en casa vestirme como para la fiesta y poder sentirme un poquito más cerca de estos momentos. A todos nos debe pasar en este momento, pero lo más importante es evocar lo lindo, pero también proyectar hacia el futuro. Tener actividades, estar ocupados, pero con un equilibrio para estar en paz, para disfrutar de este tiempo, que en definitiva también es un regalo, es el presente, y lo tenemos aquí. Así que saquémosle provecho, como recién hablábamos con el maestro Marinoni, tratemos de aprovechar, de hacer cosas que nos construyan, que nos engrandezcan, que nos ayuden a ser cada día mejores. Los dejo, muchas gracias, hasta mañana, Dios mediante. Mañana, una nota imperdible. Tengo una charla, otra charla, mano a mano, nada más y nada menos que con el mejor locutor de América Latina. Estoy hablando de un correntino, de Arturo Cuadrado. Mañana dialogo con él. ¿Le parece? Lo espero. Chau, chau. Buenas noches y muchas gracias. Y el verde divino de tu mirada me da la esperanza, mi bien amada, de poder colmar mis raros antojos.
ahora llegues con tu ternura y siempre conserves esa frescura y ser entre todas la más hermosa. En los paisajes veo mi cielo, verdes y claros como tus ojos, y en tu carita tus labios rojos que son culpables de mis desvelos. Si comprendieras cuánto te quiero, no dejarías ni un solo instante que yo sufriera siendo tu amante y enamorado que por ti muero. Nombú, Osvaldo Sosa Cordero.